que es una catadora pequeña de bajo volumen. Y vemos la base del ventilador caracol. Tenemos el cuerpo medio de la catadora, un proceso, todavía falta ubicarle la malla, que es el cabezote, un proceso que ya está más avanzado. Bueno, aquí tenemos el cuerpo de la catadora pequeña. Aquí vamos con esto. Este queda de atornillar. Vemos la otra, vamos a realizar tres en serie y vemos las entradas de los ventiladores, como han quedado, tiene una leve desentrada. Terminar de colocar esta malla, los tornillos, para poder aprisionarla y contenerla ahí. Vemos cómo estamos colocando esta parte frontal. Estos son unos reguladores de entrada de aire. ¿Cómo vamos avanzando con esto?
tu radio policía, siempre en sintonía. Y vamos con la conexión de el interruptor, un interruptor monofásico sencillo. Vamos a las conexiones respectivas acá, ya tenemos separado los cables para cada línea. Y vamos a ver cómo queda. Bueno, aquí vemos cómo ha quedado la instalación del interruptor para 110 voltios. Vamos a sellarlo. Salida de café de primera calidad, y aquí nos sale la segunda calidad o disco ritmo. Está la entrada de alimentación de la catadora, y vemos la entrada de la catadora, la entrada de aire con regulador. Entonces, podemos regularlo de acá, cantidad de aire que ingresa. Motor monofásico para esta ocasión. Igualmente se puede montar motor trifásico. Esta va a quedar móvil, por eso lleva unos rodachines. Ya por ejemplo estas otras van a quedar fijas encima de unas tolvas, entonces no hay necesidad de que lleve rodachines, capaces. Aquí vemos el interruptor 110, este motor es 220, 110, 220 voltios, monofásico. Para esta ocasión queda monofásico 110. Aquí vemos, aquí tenemos instalado un imán de neodimio que hace el cierre magnético. Siempre hay que ejercerle fuerza para poder la ventanita, pues se hace para la limpieza del tamiz y para poder hacer una reparación o un cambio de malla. La salida. Hacer el ensayo en este momento con este café pasilludo de la catadora. Vamos a hacer un ensayo como quedó funcionando. Aquí vemos el cisco, cómo está
vemos cómo le sacó el disco. Está el cisco, aquí está el café, hizo la separación de cisco de polvo, el nombre de Industria Jave, esto quedó muy bien. Aquí vemos cómo han quedado terminadas las catadoras de Industria Jave. Esta catadora es una catadora metálica para sacarle el cisco y el polvo al café y clasificar algo de pasillas. Aquí tenemos la regulación, aflojamos acá. Monofásico a 110. Ventanita de inspección y de mantenimiento, de limpieza. Cerrojo de imán de neodimio magnético. Y aquí vemos estas otras catadoras. Estas catadoras ya son con motor trifásico, 220-440. Estas van a quedar fijas encima de unas tolvas y estas otras van a quedar móvil. Esta va a quedar móvil, ambulatoria, y estas van a quedar, estas dos van a quedar fijas. Y gozan de iguales características. A nombre de Industria Jave, Armenia, Quindío, Colombia.